El día 12 de julio está reconocido por el Consejo General de la Abogacía como el día para las reivindicaciones de la justicia gratuita y del turno de oficio. Entonces, eh, en España concretamente somos eh, 83 colegios profesionales de colegios de abogados de los que eh, la justicia como se sabe, está transferida a las comunidades autónomas. Entonces, de los 83 colegios que hay, 14 somos los que pertenecemos a zona ministerio, es decir, pertenecemos directamente al Ministerio de Justicia porque no tenemos transferidas las, las comunidades autónomas donde pertenecemos, donde estamos ubicados, no tienen transferida la competencia de justicia. En cualquier caso, hoy, día 12 de julio, lo que queremos hacer y lo que el Consejo General de la Abogacía Española pretende es hacer un manifiesto con aquellas reivindicaciones que los letrados que pertenecemos a justicia gratuita y al turno de oficio pretendemos que por los poderes públicos se nos haga un poco un poco de caso y podemos eh, acceder a esas peticiones y nos puedan conceder esas peticiones que estamos realizando para ello eh, se va a leer eh, diez puntos eh, el que es el manifiesto editado por el Consejo General de la Abogacía para que eh, de alguna manera bueno pues concienciar a los poderes públicos para que a través de los distintos órganos como es el Ministerio de Justicia, eh, Hacienda, etcétera, etcétera, nos pueda de alguna manera mejorar todo aquello que estamos reivindicando. Bueno. Eh, son varias y van por distintos caminos. En primer lugar, eh, hasta hace no mucho, bueno, pues eh, los colegios de abogados, todos en conjunto, tanto transferidos como no transferidos, tenemos eh, la reivindicación principal es de alguna manera el reconocimiento tanto social como judicial. aquel abogado que presta los servicios se le tenga por reconocido porque es una labor social en defensa de aquellas personas de aquella ciudadanía que tiene escasos recursos económicos no llegan a unos topes que están establecidos concretamente en la ley 1/96 para que tengan derecho a esa prestación que los colegios profesionales los, eh, los sirve a través de un abogado adscrito a ese colegio profesional y que al mismo tiempo es aquel que va a mirar por sus intereses y a defender los derechos que como persona tiene. ¿Cuál es el objetivo primordial? Que todas las personas que carezcan de recursos económicos tengan una defensa digna y una defensa que le pueda representar ante el abuso o aquellos derechos que pueda tener que en otro caso no podría llegar a reivindicar ante los tribunales o ante la administración